Todo el mundo cuenta de su pueblo natal mil cosas. Yo quiero cantarle al mío, gracias por su amanecer. En su suelo vi la luz y me está viendo crecer. Todo el mundo puede ver en cualquier lugar belleza. El alma nos ha enseñado a apreciar desierto. Quiero cantarle a mi gente, a mi cielo y a mi mar, a tristes anocheceres y a un alegre despertar. Ensenada es el lugar donde nací ayer. El destino caprichoso me dirá el mañana. Si el destino no se para, en mi mente tú estarás. Mis amigos y mis juegos, a donde vaya ellos van. Hermosos lugares bañados de sol tú tienes. Horizontes de colores junto al mar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto en esta tarde de viernes. La fecha es 23 de febrero de este 2024. Le agradezco el favor de su atención. Pues estamos muy contentos porque pues ya es viernes. Desearles buen fin de semana y esperemos que tengan buena semana. Ahorita aquí voy a poner la laptop. Ya la tenía prendida. Yo creo que se me apagó ahorita. Ya la tenemos aquí prendida. Bueno, agradecerles el favor de su atención a lo largo de la semana, comentarles que a partir de lunes estaremos transmitiendo en otra ciudad, pronto van a saber en qué ciudad, decirles que hay temas que vamos a tocar en esa ciudad y esperemos tener resultados, respuestas muy favorables para el beneficio de Ensenada y de Baja California. También comentarles que Santiago, ¿cómo estás? Comentarles que tendremos la visita del día de hoy de una mujer de nombre Mónica Vargas, estará con nosotros. Me da gusto que tome en cuenta nuestra invitación que le realizamos a ella para estar aquí. Vamos a platicar con ella un buen ratito y agradecerle el favor de la atención. Y miren, Andrea Moreno, bonita tarde, gracias Andrea, un saludo. Francisco Ramón Figueroa, muy buenas tardes Francisco, un saludo para ti, gracias. Los que nos ven a través del sistema de cable
Easy a través de CNR Canal 73. Estamos en Ensenada en vivo, tanto en las redes sociales, en Facebook de Lánzate, como también en el canal 73 CNR, desde el Foro 5, y está agradable el clima ahorita aquí. Estoy contento y agradecido con una acción que se presentó el día de hoy de un grupo de maestros y maestras, y estoy muy contento por esa, vamos, por tomar en cuenta a CNR, tomar en cuenta Lánzate, a mi persona, de algo que sucedió, pero eso se los platico un poco más adelante. Vaya que mi agradecimiento para la maestra Dalia Aurora Orozco Preciado, que nos invitó un cafecito, aquí lo tenemos. Gracias, Dalia, muchas gracias por el café, gracias. Y es un tema que el día de hoy le mando y le expreso mi gratitud a la maestra Silvia Dávila. Se los voy a adelantar poco a poco. Profesora Silvia Graciela Dávila Jiménez, ella es la presidenta del Fondo de Ahorro Magisterial de Ensenada, Asociación Civil, como también le agradezco mucho en el mismo sentido de mi cariño para ambos, para todos los maestros que conforman estas dos cajas de ahorro, la Cooperativa de Ahorro Benito Juárez, quien encabeza y está al frente el profesor Javier Mesa. Fondo de Ahorro Magisterial de Ensenada, AC, y la Cooperativa de Ahorros Benito Juárez otorgan el presente reconocimiento, viene mi nombre, por su invaluable apoyo en la recuperación de sus ahorros. Muchas gracias. Regularmente, con todo respeto, nunca y casi siempre este tipo de cosas, en lo personal, no le doy difusión. Y le doy difusión, le voy a decir por qué, por estas dos personas que están aquí, la profesora Silvia y el profesor Javier Mesa. Muchas gracias a los maestros, me dieron este reconocimiento, y esto es por la recuperación, la gestión que se hizo en Palacio Nacional, lo que se hizo en el gobierno del estado en regresarles su dinero, esta caja de ahorro, y también por supuesto la intervención de Leticia Ramírez, la titular de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, y tenemos eso, hoy inauguraron su salón. Tenemos el video ahí, Santiago, empezamos con eso, ¿te parece? Hay un tema nacional que tiene que ver con el presidente, donde la polémica, la discusión o la réplica que dio hoy a conocer el presidente con relación a la publicación de un reportaje de un medio impreso extranjero de Estados Unidos, el New York Times, que incluso fue tema de la semana prácticamente, y hoy asiste la coordinadora o una representante del New York Times en México, y se hizo pues unos comentarios ahí, una contestación muy, muy contundente el presidente hacia la reportera, y aquí tenemos todas esas incidencias. Vamos a lo del corte del listón, lo pasamos, creo que traen audio, pero pásalo de Santiago para escucharlo. Inauguraron sus oficinas el día de hoy, y pues muy contentos por esa parte. Adelante, Santiago. Vamos a proceder a un acto muy simbólico para nosotros, muy bonito, muy trascendente, que es la inauguración de este salón de actos, producto de un gran esfuerzo. Nos hace el honor de cortar el listón simbólico nuestra amiga, la bióloga Rocío López Rosado. Pues muchísimas gracias. Rocío, ¿me tienen por acá? Maestra. Muchísimas felicidades. Bueno, ahí vimos que la invitada fue la bióloga Rocío López Gorosabe en el corte del listón, ahí hubiéramos estado también, pero pues ahora sí por agenda no fue posible estar yo este día, el día de hoy. Pero gracias a la maestra Dalia, que fue en representación de mi persona y del programa Lánzate, gracias por este reconocimiento, de verdad. Este tipo de situaciones regularmente nunca las doy a conocer públicamente, pero mi agradecimiento a los maestros, a la profesora Silvia Graciela Dávila Jiménez, al profesor Javier Mesa, y a todos ellos que conforman estas dos cajas de ahorro, estos fondos de asociación civil, que ya afortunadamente el,
el Estado y la Federación le regresó su dinero, se les ayudó. También la primera caja de ahorro donde se les ayudó se les regresó alrededor de 14 millones y entre estas dos últimas cajas, tres de Ensenada, que ya se logró esa recuperación de dineros, personas que ya son mayores de edad, que tienen problemas de salud crónico-degenerativas, vamos, que estén bien, que estén tranquilos, que estén ahora sí disfrutando su jubilación de una manera pacífica y atendidos de acuerdo a lo que necesiten en su salud. Muchas gracias, mis respetos para ustedes, siempre lo he dicho, son formadores de sociedad y con todo gusto esta parte. También hubo otro tema ahí, en el momento que le entregan el reconocimiento a Dalia, ¿lo pasamos por favor, Santiago? Adelante. Bueno, gracias a todos, gracias al señor presidente, quien ha estado atendiendo lo que le llevamos nosotros como medio CNR Canal 73 y Lánzate, nos escucha, nos atiende, resuelve y por supuesto mi agradecimiento es porque esta atención que le da a través de un medio de comunicación como lo es CNR Canal 73, Lánzate y mi persona cuando acudimos allá a Palacio Nacional. Francisco Ramón, saludos, gracias. Marta Pérez, buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Marta, Patricia Solórzano, le pido su ayuda, nos dice lo siguiente. Mi hijo está desaparecido, se llama Benjamín Miramontes, tiene 27 años, trae sudadera negra, pantalón Levi's azul, oscuro, tenis, Converse, se desaparece el día sábado en el Zorrillo, no tiene tatuajes, no usa drogas, ayúdenos por favor, se lo ruego. Cuente con ello, necesito ahorita que pongas en la parte inferior de la pantalla, va a aparecer el WhatsApp, por favor, mándeme la información, mándeme la fotografía, mándeme los generales de su hijo desaparecido y con todo gusto lo vamos a pasar. Bueno, ¿qué pasó con el New York Times? Esta polémica, veamos, escuchemos y regresamos ahorita. No, imagínate lo de la jefa de la corresponsabilidad del New York Times. Si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre la protección de datos. Por encima de eso está la libertad. Entonces, por encima de eso está la libertad. Por encima de cualquier ley está. No puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. No prohibido, prohibido. ¿No? Estoy asombrada, señor presidente, ¿sí? Porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y, por supuesto, tiene todo el derecho a defenderse ¿sí? de los cuestionamientos periodísticos, ¿sí? que lo presente así, pero ¿sí? el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular ¿sí? personal bueno, ¿y mi derecho? Para evitar agresiones. ¿Y mi derecho? Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono ¿sí? celular. No. ¿Y el derecho a la calumnia? Él tiene algo derecho, privado. Ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos, pero además sin una prueba. Porque Estados Unidos, si esto hubiera ocurrido, hay sanciones para esto, señor presidente. No. Ya le estoy planteando el caso de Assange. No pasa nada. Es, decía el Quijote, ¿no? Que por la dignidad, por la si dignidad. Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad, no exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio aquí a conocer su teléfono,
que cambie su teléfono. Otro número, ya. Pero además, es la representante del New York Times. Bueno, ahí tienen ustedes, esto fue con relación al reportaje publicado por el New York Times. ¿Qué es lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia de prensa ofrecida en Palacio Nacional? Vamos a escucharlo y enseguida vamos a ver esta parte. Entonces, vamos, Santiago, a esto de la conferencia de prensa el día de hoy. De ahí nos vamos a hacer un corte. Al regreso, ya está por arribar Mónica Vargas, vamos a platicar. Y vamos a estar ahí echando la, como luego decimos, la plática. Esperemos que le vamos a sacar mucha información. Regresamos, vamos a lo de Andrés Manuel López Obrador. Si continúan de esa manera. ¿Va a revelar nuestros teléfonos? Sí, no. Estoy planteando que mejor devuelvan la Estatua de la Libertad a Francia, o que no las manden acá a México, porque aquí sí hay libertades. Hablando de eso, señor presidente, en este momento que yo estoy hablando con usted, afuera hay cuatro colegas de nosotros, entre ellos Stephanie Palacios de la agencia Sputnik, que el día de ayer precisamente le preguntó sobre esta filtración de datos personales de varios colegas aquí, sí, de la fuente presidencial. Lo estamos tratando. Dicen que ella hizo muchas preguntas que no la dejaron entrar en este momento, que está vetada, a mí me parece una… No, aquí no vetamos a nadie. Podría decirnos, pero podrían estar aquí sentados, yo entiendo, porque además ustedes han hecho un mecanismo muy, me parece eficiente para que todos los colegas podamos tomar y estar aquí todos sentados hablan y hacer una pregunta, pero ellos no pueden entrar ni siquiera a este salón, no, presidente. No, ¿por qué? No, ¿hay censura aquí? Pero están en sala de prensa, a mí me dicen que no los dejan entrar. No, pero aquí están. Sí, pero ellos. En el reglamento habla de la tercera fila. O sea, si tú preguntas, yo entiendo, a partir de la tercera fila te podrías sentar. Es mi pregunta. No, ¿sabes qué? No conozco bien el reglamento. Sí, porque aquí nada más lo que sabemos es que no hay censura, ¿sí?, para nadie. O sea, cualquiera se y puede entrar. Cualquiera puede llegar. Viene Jorge. Sí, y claro. Contesta y viene quien quiera. Lo que pasa, según entiendo, es de que hay una especie de sorteo también, ¿no? Sí, por eso yo estoy sentada aquí, por el sorteo. Sí. A ti te dimos ahora, o se te dio ahora la oportunidad, porque hay sorteo. No hay nada de eso. No, mira. Es muy importante, muy importante. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar.
Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. La divisa americana es cortesía de Lánzate hoy viernes 23 de febrero a la compra en $16.55 y a la venta en $16.90. El reporte del cruce fronterizo por la garita de San Isidro. Al momento, línea estándar presenta un tiempo de espera de 60 minutos y 8 puertas abiertas, mientras que Rail Line el periodo de espera es de 50 minutos y 16 puertas abiertas. Sentry, por su parte, 10 minutos de espera y 7 puertas abiertas. Si usted va a pie, el tiempo de espera es de 45 minutos y 15 puertas abiertas. El pronóstico del clima para lo que resta de la tarde-noche de hoy viernes 23 de febrero. En el puerto de Ensenada la temperatura máxima es de 17 grados Celsius con una mínima de 15, mientras que en Tijuana, donde empieza la patria, 16 grados Celsius con una mínima de 14, San Felipe al momento 19 grados Celsius con una mínima de 17 y San Quintín 17 grados Celsius con una mínima de 13. Mexicali, la capital, 22 grados Celsius con una mínima de 15 y en Tecate 16 grados Celsius con una mínima de 12. Playas de Rosarito, 16 grados Celsius con una mínima de 14. Atención Ensenada, llega por primera vez celebrando su 34 aniversario el rey de los circos de América, el majestuoso Circo de las Estrellas. Estreno viernes 19 de enero, 7:30 de la noche, instalado frente a Costco. No es un circo más, majestuoso Circo de las Estrellas. Corta temporada en Ensenada. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de darle recibimiento a Mónica Vargas, quien ya se encuentra aquí en el estudio del Foro 5 de CNR Canal 73, saludo con mucho gusto a Irma Barragán, dice: seguiremos apoyando. Carolina Ferrer, qué bueno, ojalá que todo salga muy bien. Muchas gracias, Carolina, un saludo. Mi estimado Raúl Córdoba, lo único que yo sé tocar es la puerta, o como luego dicen, toco madera, pero no sé tocar ni un instrumento musical. Bueno, sí, la flauta cuando estaba en la Diurna o cuando estaba en la Migoni, y ahorita me estoy ventaneando, ¿verdad?, que estuve en las dos, pero no por mal estudiante, nada más por la dirección de mi domicilio, ¿no?, de la casa con mi madre y mis hermanos. Pero sí, Vanessa Muñoz, saludos, bendiciones también para usted. Gracias a Raúl Córdoba de Trópico. Instrumentos musicales que están en la Calzada Cortés, y de verdad lo vuelvo a decir, no porque me hayas escrito, porque sé que siempre tienes mucho trabajo, mi estimado Raúl, tus hijos allí en la tienda también,
es que es la tienda que, en mi muy particular opinión, porque me he metido en otras tiendas de, donde venden aparatos de sonido, instrumentos musicales, pues la mejor surtida, ¿eh? Y no nomás de aquí de Ensenada, puedo decir de Rosarito y de Tijuana, no conozco una en Mexicali, seguramente debe de existir alguna tienda de instrumentos musicales, pero aquí muy surtido, es más, son de esas tiendas que seguramente igual las mujeres, uno de hombre también, ahorita le voy a preguntar a Mónica cuando van a alguna tienda a ver cómo son, ¿verdad? Porque también hay hombres que les gusta ver mucho, hay mujeres que también les gusta ver mucho, o hay mujeres y hombres que van luego a lo que van a adquirir y se van, ¿verdad? Pero pues está bien ver. Esther Íñiguez, apoyo total a la licenciada Mónica Vargas. Saludo, Esther Íñiguez, un saludo. Gracias, mis respetos para ti, mi estimado Raúl. Gracias, y pues los micrófonos que están aquí, que va a utilizar Mónica Vargas, pues son de ahí, de Trópico Instrumentos Musicales. Gracias, y pues aquí estamos leyendo ya los comentarios. José Castro, saludos, gracias. Antes de empezar, se encuentra aquí una jovencita de nombre Abril. Abril, un muy bonito nombre. Y saludo también a Luis, que está aquí, y nuestra amiga que se llama Vanessa, con esa voz de Vanessa, perfecto. Vanessa, ¿recuerdan ustedes cuando estuvo aquí Mónica y que de una manera espontánea le dije, oye, los carros, Mónica, aquí están, ahora le va? Pues yo le quiero agradecer a Abril que le habló a su mamá. Mónica me dijo, ¿qué crees, Jorge? Mi hija compró un carro para ti y aquí lo tengo, y es un Bocho o un Volkswagen. Ahí está, y lo vamos a poner aquí, ¿eh? Vamos a quitar este, y aquí lo estoy poniendo, ¿verdad? Muchas gracias, y pues ya es parte de la colección de los carros que estamos aquí. Gracias, Abril, muchas gracias. Y agradecer, por supuesto, a Luis, quien es el vínculo de comunicación para realizar, y que me haya aceptado a esta hora la entrevista Mónica Vargas. Te doy la bienvenida, Mónica, muchas gracias por el vehículo, y gracias a tu hija. Y pues a ver, vamos a empezar así. Cuando vas a las tiendas, ¿son del tipo de mujer que llega, pues a ver todo, o vas? Es viernes, ¿no? Se vale. Hay que relajarnos. Sí, adelante, bienvenida. Hola, Jorge, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo creo que soy muy práctica, pues llego, veo si hay algo que me gusta y rápido, y hay ocasiones en las que sí me tardo un poquito, cuando no encuentro mi talla exacta, si subo o si bajo de peso, pero generalmente ya tengo como pensado, visto cuál es mi estilo, qué es lo que me gusta, soy más rápido. Abril ella puede durar todo el día en las tiendas, ve una bolsa, la deja, ve un arete, lo deja, se mide 2, 3, 4 veces las cosas, pero ella lo disfruta más y yo soy un poquito más... ¿Sabes qué pensé? Dije, está hablando Mónica de Santiago. Santiago también, por ¿no? ¿O no, Santiago? Ya le dio risa aquí a Santiago, ya nomás levantó las cejas como diciendo, ¿y por qué me meten a mí en la plática? No, digo, pero es importante esa parte, ¿no? Y qué bueno, Abril, qué bueno, porque también tú, ¿no, Santiago, que te gusta que las cosas? Ya se puso rojo, ¿eh? Si lo voltean a ver, está, no, todo bien. Pero sí, es importante esa parte. Fíjate que yo igual, no hay mucho que... Uno de hombre, como que el pantalón de mezclilla rápido, más rápido, los zapatos y y ya de ahí, ya que la camisa, pero hasta ahí, ¿no? Sí, oye, mucho. Y luego dices, voy, compro, ya sé lo que me gusta, cómo me gusta, y de acuerdo a la temporada, sí, verano... Donde sí me tardo mucho es en una librería. Oh, ok. Ahí sí, porque me gusta ver un libro, es más, quisiera leerlos todos ahí, pero ahí sí me gusta como darme un poco más de tiempo, porque luego un libro lo empiezas a ojear y sabes si te va a llegar, si te va a atrapar o no. Es correcto. Y al momento en que un libro te enamora, te ilusiona, pues te lo devoras en un rato. Últimamente correcto. No he tenido mucha oportunidad, pero la verdad es que ahí sí me detengo un poquito más. En las tiendas la disfruto, claro que sí, como todas las mujeres, pero cuando tengo tiempo y que como que no me están apurando, porque cuando no, pues hasta se estresa uno. Claro, ya la otra voy sola, dices tú, ¿no? Sí. O mejor déjeme, sí, igual Santiago también, porque no, mejor que no vaya, ¿verdad? Porque esa es la parte.
Oye, fíjate que aquí están escuchando Archis Sama. Mi estimado Archie, Archival, sí, Archie. Gracias. Yesenia también, Yesenia Pérez, un saludo. Avi Ramírez. Jonathan Eduardo Alcocer nos dice que hay luto en la música norteña. Al parecer hubo una mala noticia, o se dio a conocer una mala noticia con la desaparición de tres músicos. Creo que hoy fue la madrugada. Desconozco todavía el desenlace de esa nota, si está en curso. Tres músicos que son originarios de aquí de Ensenada. Esperemos que sean encontrados con bien. Gracias por esto que están comentando y mi solidaridad con las familias de estos tres músicos desaparecidos el día de hoy durante un trabajo que están realizando en una presentación o en una fiesta que estaban ellos participando contratados. Tengo esa información, Mónica, pero si me lo permites, ahorita estamos hablando de jóvenes. De Abril, sí. De Santiago, y qué tan importantes son los jóvenes. Fíjate que traigo por ahí un video, no lo voy a pasar hoy, pero hablaba una persona que vivió en la calle, una persona que tiene un éxito como guionista de cine, uh-huh. Y habla precisamente no la generación de cristal, habla de la era de cristal, en donde desafortunadamente todo se basa en esto, en un teléfono. Y ahorita que te escucho decir de los libros, qué importante lo de la lectura. Ahí yo también me doy mis agarres de tiempo. Cuando voy a México, pues siempre me traigo, que digo, o luego ya no, y ahí al rato ando cargando con 3, 4, y ahí ando pesando la maleta, que no pese mucho por la cuestión del equipaje. Pero es importante. ¿Qué has estado haciendo tú estos días con relación a los jóvenes? Tienes una hija, sí, estudiante, tenemos acá a Santiago que está estudiando también la universidad, pero sí nos preocupa eso, sí nos preocupa, y que en ocasiones decimos, bueno, ¿qué viven ellos? ¿Qué platican ellos? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su visión de ciudad, de su visión de su entorno, de su preparación a futuro? ¿Qué es lo que te han platicado a ti? Sé que has tenido reuniones. Sí, fíjate que recientemente he tenido algunas reuniones con los jóvenes y fiel a mi costumbre voy a serte muy sincera, todas las reuniones me parecían llenas de mucha información, muy, muy padres, con todos los sectores, con todos los grupos de edades, pero con los jóvenes decía, ¿cómo me voy a comunicar con ellos, no? ¿Qué les voy a decir? Para empezar les dije, necesito un traductor, porque ¿qué es eso de GPI? ¿No? A ver, ¿otra vez? GPI. O sea, los jóvenes que nos están escuchando. No, dije, ya te estás llevando ahí conmigo. Dije, pues, ya, dije, bueno, no le voy a contestar, ¿verdad? Pero primero para saber. ¿Qué? No, pues así, te ponen GPI. Ah, pues eso es, ahí aprendí qué significa gracias por invitar. Oh, ok. O sea, abreviado. ¿Verdad? ¿Sí, Santiago? ¿Cuál otra? A ver. TQM, te quiero mucho, ¿eh? O cosas así. A ver, ¿cuál otra, Abril? A ver, comparte ahorita con tu mamá aquí. Ya, suéltate el pelo, por favor. Abril, no, se la volteas a ver. O también eso de coquete, ¿qué es? O sea, ¿coquete? Sí, varias cosas ahí que traen los chavos. No, ya no sé si se les dice disco, antro o qué. Entonces, empezamos primero actualizándonos entre mi diálogo y el diálogo de ellos, y al final pasó algo muy padre porque pudimos llegar a conocer más de fondo qué es lo que realmente les preocupa y a recordar también, Jorge, porque de alguna manera lo que nos preocupaba a nosotros a esa edad, sí, con nuevos retos como es lo que trae la tecnología, pero de entrada quiero compartirte que en el paquete de reformas que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una de esas es para que los jóvenes puedan tener mejores oportunidades de vida. ¿Esto cómo o a qué se refiere? Todos conocemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, o quienes no lo conocen pueden entrar ahí a las páginas y pueden tener mayor información. Pero ¿sí? Lo que busca el presidente es que estos jóvenes que no están ni trabajando ni estudiando, porque probablemente ya terminaron la universidad, sí, pero no han encontrado una oportunidad de trabajo, puedan
las empresas contratarlo para que puedan desarrollar alguna actividad y el gobierno cubre el pago de esa persona, de ese joven, que va de los 19 a los 29 años, si mal no recuerdo. Entonces, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues realmente brinda oportunidades reales, porque yo les decía, cuando yo salí de la universidad, pensé que mi vida ya estaba resuelta, ¿no? Ahora sí voy a empezar a ganar mi dinerito, ahora sí me voy a comprar un carro, me voy a ir de viaje, pero la realidad es que no, pues sale uno de la universidad todavía ya siendo un adulto, con compromisos de tener que pagar renta, luz, agua, comida, gasolina, todo esto, pero pues sin un trabajo muchas de las veces. Entonces, uh-huh, esto es una herramienta muy importante, porque aquellas empresas que digan, bueno, yo sí necesito mano de obra calificada, necesito profesionistas que se puedan desarrollar, pero no tengo recurso para pagarles, pues se les puede pagar. Por ejemplo, tú podrías pagarle a Santiago, Jorge. No, no, sí le pago, no me amarres navajas, Mónica, no me amarres navajas, no me amarres navajas, así es. De jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Entonces pueden tener pues esas alternativas que brinda este programa, que es por 12 meses, mientras ellos pues probablemente ya se puedan quedar a trabajar ahí, o mientras ya generaron experiencias, relaciones, y eso creo que es importante, ¿no? También, si nosotros hablamos de porcentajes, pues estamos viendo que a nivel estatal los jóvenes representan cerca del 19% del total de la población. Y aquí en Ensenada estamos hablando que el 27.3% aproximadamente son jóvenes, más que incluso en Tijuana. En Ensenada tenemos más jóvenes que los que se pueden tener. A ver, repíteme ese dato duro, qué importante, porque mira, Santiago, tú tienes que 18, ¿verdad? Te va a tocar ejercer tu voto como ya un adulto joven, pero también lo que comenta Mónica, qué importante esta parte de esos programas, porque sí le ayudan tanto al que está generando el empleo, uh-huh, y que en lo que se le está preparando, se le está enseñando el oficio, pues eso te habla de que hay una seguridad tanto la persona que va a aprender un oficio, sí, en lo que está estudiando, como para el empleador, en este caso yo. Sí, y fíjate que los jóvenes me decían también de la importancia que tiene el hecho de que con quien están trabajando puedan tener la paciencia para poderlos guiar, para poderlos orientar sobre las actividades que se están desarrollando, porque realmente pues nosotros tenemos ya la experiencia de habernos caído, levantado, y ya vimos el caminito. Entonces, el que estos empresarios, estas personas puedan contratarlos o puedan prestar los servicios ahí, pero sobre todo guiarlos en esa orientación, en ese decir, no te voy a poner nada más a sacar copias, porque no es eso lo que los jóvenes quieren. Más bien te voy a dar la oportunidad de que veas, de que aprendas, de que puedas desarrollarte realmente y generar la experiencia para que después incluso puedas emprender tu propio negocio. De esto se trata esta reforma, de poder impulsarlos, de darles las oportunidades para que se conviertan en parte importante de las actividades económicas. Y te digo, pues hablar de que el 27% de la población es joven, estamos hablando de un dato importante, sobre todo comparado con municipios tan grandes como lo es Tijuana, y que aquí tenemos más jóvenes, más chaviza, como luego dicen. Sí, fíjate cómo los términos, las palabras que se usan, ¿no? En sí, los 70s, 80s, 90s, lo que decías tú hace rato, el antro. Oye, pero yo te quiero decir algo, mira, estuve el pasado mes de diciembre en Cancún, Quintana Roo, asistí a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y dentro de los expositores muy importantes de talla mundial, de talla que han sido estrategas de presidentes de diferentes países, y que uno va a aprender. Y te quiero compartir esto, Mónica, que seguramente sé que lo sabes, que en ocasiones el joven no quiere saber de política de nada. En ocasiones el joven lo que quiere es lo que tú o yo nos pasaba por la mente: ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo me voy a mantener? Que no es lo mismo cuando estás en la casa, en que eres parte de una familia y que ya tienes que separarte del hogar y formar tu hogar, o formarte ya de manera profesional y de ser responsable en tus
necesidades de, como persona, como profesional, y eso es bien importante. Sí. Y seguramente este intercambio de ideas, de pláticas, enriquecen mucho, porque también es muy importante ese porcentaje que tú hablas. Ese es el porcentaje que va a tomar decisiones más adelante, ¿no? Sí, definitivamente. Y que también se puedan empezar a involucrar, porque las cosas no pueden cambiar si las vemos de fuera o si no formamos parte de estos procesos de cambio, de transformación, de un derecho por el que, por ejemplo, muchas mujeres lucharon, nos antecedieron en esta lucha por, para poder tener el derecho al voto. Y que son pasaron alrededor, Jorge, de más de 200 años desde que tuvimos el primer presidente de nuestro país, de la República, y más de 70 en que las mujeres tuvimos la oportunidad y el derecho de votar. Entonces, para algunos sectores fue una lucha, y bueno, los jóvenes también creo que han ido generando conciencia de la importancia de involucrarse en todo eso. Y algo de lo que también platicábamos es de el deporte en la juventud y todo lo que esto genera para poder darles una estabilidad y una salud mental y física también. Pero eso no solamente a la juventud, yo creo que tienen muchas alternativas, ¿no? Ahorita está el pádel, caminata, ciclismo, en fin, todos los deportes que conocemos, pero que esto lleva de la mano de va de la mano de la disciplina, de la dedicación y de lo que nosotros también como padres cuando nuestros hijos están chicos pues les inculcamos, ya después es responsabilidad de ellos, pero poder acercarles todas estas oportunidades para que puedan desarrollarse en lo que quieran, básquet, béisbol, fútbol, fíjate, cualquier deporte. Fíjate, Mónica, que ahorita estás tocando un tema tan importante a los jóvenes, porque mira, sé que la radiografía de la ciudad de Ensenada la tienes, pero sí, muy bien, que te ha tocado caminar a lo largo y ancho del municipio de Ensenada, y esta parte que te voy a comentar, seguramente te lo han expresado, y no nomás los jóvenes, por ejemplo, en las colonias o fraccionamientos, se han ido perdiendo las áreas públicas, las áreas de verdes, las áreas de uso común de un fraccionamiento de una colonia. Esto es bien importante. Y luego también, por otro lado, lo que tú hablas de las políticas públicas, que haya un verdadero impulso al joven en el deporte o en las disciplinas, en el arte, en la cultura, que no nomás sea el membrete, y no lo digo porque lo estás diciendo tú, sino que sea una verdadera política pública en cuanto a los espacios de esparcimiento en las colonias y fraccionamientos, porque eso ayuda bastante a que no haya este tipo de problemas de delincuencia juvenil, de drogadicción, de que estén bien supervisados nuestros hijos, los jóvenes, aunque sabemos que el papá y la mamá trabajan, pero sí es bien importante esa parte, ¿no crees? Sí, definitivamente, porque creo que son acciones de prevención que van encaminadas a que pueda estar su mente y su cuerpo en otro ámbito, no ser presa fácil de la delincuencia. No solamente con los jóvenes, desde luego que en todas las edades, pero desde ahí estamos sembrando y estamos dejando la semillita para que ellos puedan tener una expectativa sobre lo que quieren llegar a ser, realizar y alejarse de situaciones que los ponen en peligro, que los ponen en riesgo. Entonces, el deporte y la cultura debiera de estar siempre presente en todos los hogares de nuestro municipio, de nuestro país, de nuestro estado, y que cada vez se van involucrando más. En estas reuniones que te comentaba, fue precisamente en un lugar que es el pádel, ahí estuvimos con los jóvenes. Por ahí tengo unas fotos, por ahí, ahí le estamos viendo, ahí estamos en pantalla. Ahí. Que también ese es otro deporte que ni conocía, así como no conocía el término ese de GPI y pádel, dije, pues es apellido, ¿qué es? Sí, así. Me di cuenta que tengo que interactuar más con la chaviza. Ándale, así, y ahí estás, ahí estamos viendo la foto, sí. Ahí que están. Pero ¿qué le estás platicando? Que lo veo todos sonrientes ahí, ¿eh? Sí, no, pues les estaba contando mis anécdotas de juventud. Comparte una con nosotros, yo te comparto una de verdad. Sí, fíjate que en realidad les decía que no salí mucho de joven. Era muy nerd, bien portada, muy dedicada. Por eso coincidimos tú y yo, porque yo también era, ya de grande me descompuse yo, tú no, pero yo sí. Okay. Sí, yo salí hasta que ya terminé la universidad
y unos años después, pero durante el tiempo de la uni, a pesar de que vivía sola con otras amigas de la misma edad, pues realmente no, me dediqué a trabajar, a estudiar para sacar el compromiso de la universidad y hasta después ya salí, ¿no? Sí. Entonces me decían que no me creían, que como viviendo con puras amigas de la edad, pues no salíamos. Pero depende de uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero, cómo lo quiero? Y uno decide qué tipo de vida llevar. Sí, yo decía, bueno, es ¿lo están oyendo Abril y Santiago? ¿Están oyendo esta plática? Dejen su teléfono, por favor, los dos. Ok, ¿luego? Sí, no teníamos, por ejemplo, digo, yo no sé muchas cosas de los jóvenes, pero ellos ni se imaginan que teníamos, por ejemplo, el beeper, ¿no? Oh, sí, cierto. El cuadrito y el mensajito y el teléfono Ajá. tenías que marcar. O el teléfono que tenías que ir a hacer fila y echarle la moneda y ahí estaba. Sí. O que ibas a una caseta telefónica. Si querías o el cassette novio, de ocho. ¿Mande? Ahí, si querías echar novio y hablar por teléfono. Tenías pues que llevarte tu bolsita y de luego monedas. Te escuchaban todos los que estaban formados sí, en la línea. Está, ¿no? Atrás de ti, ¿no? Sí. Así es. Sí, y, sí es cierto, y, Abril, ¿eh? Sí, y luego el beeper, pues te llegaba nada más un número de teléfono y eso significaba que te comunicaras. Es correcto. Con ese número de teléfono, cuáles mensajes de texto ni nada de eso. Oye, Mónica, y los cassettes donde se te atoraba en la sí. grabadora y ahí estabas tú con una pluma dándole, ¿no? Y le dabas ahí. La vuelta. O luego que tenías tú tu grabadora, te estoy hablando también, digo, estoy un poquito más grande, yo creo que un poquito, no, un mucho más grande que tú. Y te estabas con la grabadora y estabas tú con el cassette de grabar la canción que ponía el locutor. Sí. Y si era una canción que te gustaba en inglés o en español, pero me repateaba a mí de verdad los locutores. Los comerciales. Ajá, o que no dejaba de hablar el locutor, ahí estaba duro y dale y no dejaba escuchar la música ni y grabarla. Se te iba, ¿no? Todo en la sí, cinta. Se iba media canción ahí escuchando al locutor. Bueno, ya nos proyectamos ambos, pero bueno. ¿Y luego? Pero pues esos eran nuestros tiempos, ¿no? Sí. Y para nosotros, para nuestros padres también, la preocupación de lo que sería nuestro futuro. Yo creo que en aquellos tiempos y ahora, las preocupaciones de los padres que tenemos los padres siguen siendo las mismas. Aun sí. cuando hemos evolucionado y hemos cambiado en cuanto a tecnología, las preocupaciones siguen siendo las mismas porque es sobre el futuro, ¿no? El decir, oye, pues si ya empezaste a trabajar, empieza a ahorrar, porque eso te va a servir. Si fomentar ahorita, buenos hábitos. Sí, empezar a fomentar esos buenos hábitos. El que desde luego no hay una fecha exacta para decir, tienes que terminar en tal fecha. Primero tienes que terminar la universidad, luego tienes que casarte, luego tienes que tener hijos, luego... Sí. Yo no creo que exista una regla o un manual para vivir la vida. No. Cada quien tiene sus tiempos. Los aprendemos hasta como padres. Así es, así es. Y fíjate una cosa bien importante que estoy también quiero compartir contigo y que sé que es muy sólido, los valores de que le damos a nuestros hijos, sí. la seguridad, no esperar que tengan esas malas experiencias, sino decirle, mire, esto puede pasar si llevas por este camino, ¿verdad? Pero esa es la parte importante. No lo veíamos nosotros así no, con nuestros ya. padres. Y yo traigo todavía en la hijos. Espalda marcada la marca del sartén de mi mamá. No, no te creas. No, muy, muy bien portado fui, de verdad. Sí, o sea, no se experimenta en cabeza ajena, ¿no? Uh-huh. Creo que nos habríamos ahorrado todos ciertos tropiezos de haber escuchado a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y estas generaciones, esta juventud, muchas veces se habla de una generación de cristal, pero yo veo también una generación cada vez más crítica, cada vez más preparada. En los lugares en los que he tenido la oportunidad de trabajar, siempre me he rodeado de gente joven porque me gusta su dinamismo. Aquí lo estamos viendo, aquí estoy entrega. Viendo a dos jóvenes aquí. Sí. A Vanessa, aquí a Luis sí. también. Aquí. Luis está un poquito más grande. Cualquier cosita, sí, Luis, sí, sí. Pero fíjate, sí. esa parte que comentas es muy cierto, Mónica. Es muy cierto esa parte en donde decir esta generación de cristal. Y acabas de decir el punto principal de esto que estás tocando de los jóvenes. Esta generación de cristal o la generación de cristal o la era de cristal tiene mucho que ver en que, por ejemplo, son dos filos. El filo en donde son autocríticos, donde ya no es fácil que los engañen. Pero también el filo donde dependes de lo que digan, el que te quieras tú resaltar o ser más que otra persona. Las redes sociales, a eso me refiero. Fíjate, si me permite rápidamente antes de seguir, te quiero leer los comentarios que son muchos. Aquí te leo, por ejemplo, Raúl Córdoba, ya lo leímos, Vanessa, saludos, bendiciones ya también. Esther Iñiguez te manda saludos.
ya me hablé lo del luto en la música norteña. Avi Ramírez te manda saludos. Archie, apoyo total para ti. Yesenia Pérez también. También César González te manda un saludo. Nareli Reyes. Carolina Ferrer, fíjate aquí, Carolina, comparte contigo un tema. Dice, yo también soy muy tranquila para todo. Me gusta todo con calma. Las cosas apresuradas no salen bien. Yo también le mando un fuerte abrazo a la hermosa señora Vargas. Te manda un saludo. Muchas gracias. La señora Carolina Ferrer es una de las viudas del ayuntamiento, fíjate. Ella junto con otras personas, Francisca, abrazo, Javier, Elizabeth Santiago, tienes nuestro apoyo. Cone Santiago, Marco Antonio Guijalva. Interesante el tema de los jóvenes. Ellos realmente necesitan un apoyo real porque salen de la universidad y solo andan pateando el bote, así es. Reinaldo Mendoza, también te manda saludos. Dice, perdona, de ejemplo y sabiduría, adelante con todo. Yulín Verdín te comenta. Anabel Fregoso dice, se ocupan espacios donde los jóvenes puedan obtener experiencia para cuando salgan a la vida laboral, no lleguen en blanco. Lo que decías al principio, sí, de este programa, Angélica de Echeverría, para mí, la próxima alcaldesa Mónica Vargas, comenta aquí. Fer Fernández, saludos, mi Jorge, y un abrazo a licenciada Mónica, apoyo total. Omar Díaz, Lizeth Franco, los jóvenes son el presente y el futuro, éxito y saludos, licenciada. Flora Nava te manda saludos. Gracias. Bueno, Ceci Parma, ya estoy leyendo la mayoría. Adelante, querías comentarme algo, dime. Sí, no, decirte que definitivamente sí, los jóvenes necesitan ese espacio. Luego también los adultos somos como que ya más acelerados y no nos damos el tiempo de ahí me apunto guiarnos. Ahí yo sí. Encuadro. En el sentido de tener la tolerancia o la paciencia para irlos guiando. Correcto. Y hacerles ver todo lo que pueden aprender dentro del ámbito de su competencia, de la carrera que estudiaron, ¿no? Yo platicaba en algunas ocasiones con Vane, ella estudió en mercadotecnia, y le decía, mira, hay una oportunidad grandísima de lo que puedes hacer en tu carrera, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor saliendo, pues dices, bueno, ya tengo todo el conocimiento teórico, pero ¿y lo práctico? Que es lo importante también. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo aterrizo? ¿No? Correcto. Y a veces pensamos que nada más es en algún sector, pero el ambiente es muy amplio. Entonces, pues impulsarlos también. Yo he trabajado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el de ella, pero en algún momento ya va a aprender todo lo que aprendió y irá hacia un paso más adelante, y aunque no la quiera dejar ir, pues la voy a tener que dejar ir porque estará viendo también nuevas, sí, oportunidades. Entonces, claro, yo creo que es como con los hijos, los vas a, pues les vas dando todas las herramientas y en algún momento ellos tienen también que despegar. Es correcto. Los jóvenes son muy valiosos para la conformación de nuestra sociedad. Lo que yo les diría o les pediría es que aún con toda esta tecnología y estos avances, no perdamos algo que no pasa de moda, que son los valores. No perdamos la dignidad, el idealismo, los valores y los principios que nos inculcan nuestros padres, porque eso nos hacen ser pues una sociedad más íntegra, más completa, y que entre todos vayamos empujando para lograr la comunidad que queremos. Fíjate, ya estamos llegando al final, qué rápido. Tú le mueves a los minutos, Santiago, siempre yo tengo esa idea, de veras. Puede ya ser, puede lo ser. Voy a cachar un día, Santiago, que siempre le mueve ahí. Flora Nava te manda saludos, Ceci Parma, apoyo total. Rosa Armenta, saludos, Jorge, y a ver, y sí, estamos con la licenciada Mónica Vargas. Denise, estoy convencida, es que están llegando varios, que el éxito que tuviste en el DIP con Casa Albato se va a replicar en toda Ensenada. Eso es solo un pequeño ejemplo de todo lo que se puede lograr cuando hay voluntad. Yolanda Gómez, licenciada Mónica Vargas, mi apoyo total y muy, muy interesante tus pláticas y tus consejos. No cabe duda que eres la mejor. Yolanda Molina, ojalá puedan apoyar a los jóvenes para que en sus prácticas o servicio social no los tengan que sacar de sacacopias o de IBM, ¿verdad? Es cierto. Uh-huh. Un saludo al profesor José Peñuela, formador de sociedad, es un maestro ya en Mexicali, perdón, estoy pensando en San Quintín. Jorge, buenas tardes, saludarnos, esperando la próxima semana
la participación en la mañanera, por supuesto. Hay temas que ya sabes que voy a Palacio Nacional, Mónica, y toco temas de aquí de Baja California y de Ensenada. Marco Valderas te manda a saludar, dice todo el apoyo. Jorge, saludos, todo el apoyo para Mónica Vargas de corazón. Un mensaje final, Mónica, porque sabes que otra vez voy a estar fuera una semana, regreso, pero que haya la oportunidad de platicar de nueva cuenta. Un mensaje final, por favor. Pues nada más a los jóvenes decirles que no pierdan sus sueños, sus objetivos, sus ideales, que lo pueden lograr todo lo que se propongan, que no tengan miedo de que saliendo de la universidad no puedan encontrar trabajo porque son las primeras piedras que lo pueden librar. Y no solamente con temas laborales, sino también con temas personales. Todos luchamos día a día por salir adelante en diferentes situaciones que se nos presentan, que los jóvenes tienen la confianza de la sociedad, pero sobre todo de sus padres, que son quienes definitivamente más los queremos y quienes más nos preocupamos por ustedes. Felicidades, jóvenes, y con todo. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Abril, gracias. Este es mío, ya Santiago ya lo fue bien claro, bueno, ya tiene dueño. Gracias, Vanessa, gracias, Luis, gracias, Santiago, gracias a usted que tuvo a bien seguirnos a lo largo de la semana. Desearle buen fin de semana, no le cambie, quédese en la programación de Canal 73 NR, a continuación el noticiero regional, y el lunes desde la Ciudad de México. Gracias, mi nombre es Jorge Díaz.